Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a tratar de un tema maravilloso, una de las épocas más preciosas y más importantes que ha vivido la humanidad, el Renacimiento. ¿Y quién mejor para hablarnos del Renacimiento de que nuestro amigo Daniel Álvarez, profesor de religión y quien normalmente ya lo estamos viendo aquí muy a menudo? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Gracias por invitarme. Doctor, esa época, como le decía, tan bella, tan importante, pero que mucha gente sabe muy poco de ella. ¿Qué fue el Renacimiento? Sí, el Renacimiento, la palabra normal que se usa para escribirlo es la palabra francesa, Renaissance, que significa literalmente renacimiento, pero la pregunta es, ¿renacer de qué? Es de la cultura clásica greco-romana, que había quedado suprimida y sumergida donde la etapa que el mismo Renacimiento llama la Edad Oscura, The Dark Ages en inglés, la etapa en el medioevo donde esa cultura clásica griega, no solamente los modelos artísticos y literarios, pero también los modelos científicos, el pensamiento científico, filosófico, había quedado suprimido y casi olvidado por la ascendencia del cristianismo y la filosofía escolástica. Así que el Renacimiento es ese redescubrimiento, ese renacer de esa cultura clásica, una cultura pagana, una cultura no cristiana, que aunque el medioevo, por medio de Santo Tomás, de San Buenaventura, trataron de cristianizar esa tradición y la tenían, ¿no?, vigente, la habían pasado por la prisma del cristianismo. Santo Tomás hace de Aristóteles un cristiano. Y el platonismo lo ven no a través de Platón, sino a través del neoplatonismo, interpretado ya por otro cristiano, San Agustín, del siglo V de la era cristiana. Así que es una forma de regresar a las raíces clásicas angulo, pero no vistas a través del cristianismo, sino vista como era en sí. Así que es una regresión de regresar al pasado, de redescubrir el pasado, apropiar ese pasado clásico, pero también un rechazo de la cultura y la síntesis del medioevo y la filosofía escolástica y aristotélica interpretada por ese medioevo. O sea que hay una etapa que es la que me gustaría que ampliara un poquitico más. ¿Qué tiempo dura esa etapa oscurantista? ¿De qué época a qué época? Ellos fueron los que usaron la palabra la Edad Media. La Edad Media entre la luz de la antigüedad. La época romana. La época griega y romana, que ellos empiezan a valorizar. Porque fíjate, esto es un rechazo de lo que estaba pasando en el medioevo. No es justo al medioevo, déjame decirte una cosa. La filosofía de Aristóteles, de Santo Tomás, de San Buenaventura, personas que yo enseño en la universidad, tienen una síntesis poderosísima. Es decir, el catolicismo, la cultura cristiana católica de la Edad Media, es una cultura que tiene un valor extraordinario. Pero hay etapas históricas donde hay un rechazo, ¿no?, de esa cultura, y en ese caso el Renacimiento significa vamos a valorizar la antigüedad, vamos a quitarle la interpretación que le dieron los cristianos a esa antigüedad y apropiarla por sí misma. Y muchas de las cosas que ellos estaban redescubriendo, a un Aristóteles, por ejemplo, que es materialista, un Aristóteles que cree en la eternidad de la materia. ¿Y un Platón? Un Platón que no entiende la realidad de la manera que los cristianos la quieren entender, por medio de Plotino. Es decir, el neoplatonismo es una versión muy espiritual y mística del platonismo. Pero el platonismo tiene un énfasis mucho en las matemáticas, un énfasis mucho en la razón. Y hasta cierto punto, el mismo Platón, en un diálogo muy famoso que se llama el Utifro, rechaza el concepto de que la moral está basada en la voluntad de Dios o está basada en la revelación. Para Platón, tanto como para Aristóteles, el ser humano tiene una capacidad racional para valerse por sí mismo. Y ese espíritu individualista, ese espíritu de autonomía, de autodependencia, ese espíritu de investigar el mundo por sí mismo y no dejarse llevar por modelos teológicos o por revelación o por la autoridad de la iglesia o por la autoridad de un papa, esa rebeldía, ese espíritu rebelde es el que empieza a informar al Renacimiento y crear unos nuevos modelos que francamente cambiaron la faz, yo diría, del occidente. Ahora bien, hablamos en singular el Renacimiento. Tengo entendido que el Renacimiento se produce en diferentes partes de la humanidad. Correcto. Y en forma muy diferente. Muy diferente. O sea, el Renacimiento en Italia, en España, todo. No te respondí a la pregunta inicial, que era qué etapa es el Renacimiento, qué fechas, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Estamos hablando del siglo XV y el XVI, predominantemente. Vamos a decir en 1400 y el 1600. Esos 200 años, dando y quitando unos cuantos años,
Es ahí donde estamos hablando de la etapa del Renacimiento. Los precursores del Renacimiento en Europa, podemos hablar en el siglo XIV, un Petrarca en la literatura y un Giotto en la pintura. Pero de los temas del arte y el pensamiento estaban sujetos a la autoridad de la Iglesia en la Edad Media. Pero ya con Giotto y con Petrarca se empiezan a ver un interés en el ser humano, un interés en la autonomía humana, un interés en el libre pensamiento que no es característica del medioevo. En el siglo XV, por ejemplo, en el arte vemos un Donatello, un Botticelli, que ya están mirando, están hablando del ser humano, enfocándose más en el ser humano, un arte en temas seculares, un arte con temas paganos. Antes el arte estaba enfocado totalmente en los misterios de Cristo, en la pasión de Cristo, en la vida de los apóstoles, en la misma iglesia, en los santos, en el cielo, en el infierno. Pero ahora, ¿qué pasa? El interés ya no es religioso, el interés es secular. Así que diríamos que en el siglo XV, Donatello y Botticelli son dominantes. Ahora, eso es en Italia, porque en Italia podemos hablar de que es la cuna del Renacimiento. Italia es la cuna del Renacimiento, pero después se desplaza y llega al norte y vemos otro tipo de humanismo ya que podemos hablar de eso también. Después de escucharlo usted en esta forma, ¿usted diría que el Renacimiento fue espiritualista o materialista? De las dos partes. Es indiscutiblemente algo secular, en el sentido de que ya los modelos religiosos no están dominando ni intelectualmente, ni filosóficamente, ni en términos de las artes. Es decir, el arte, ¿no?, la filosofía, el pensamiento aún religioso ya no está dominado por los modelos dictados por la Iglesia Católica. Es decir, antes la Iglesia Católica tenía, Angulo, una posición hegemónica en todas las áreas del pensamiento humano. Si todo estaba filtrado a través de la Iglesia, todo tenía el imprimatur de la Iglesia, por así decir. ¿Pero qué pasa? Con una persona con Giotto ya en el siglo XIV, con Donatello, con Botticelli en el siglo XV, con Miguel Ángel, con Leonardo da Vinci, con Tatiano, con Rafael en el siglo XVI, que son las grandes figuras del Renacimiento. Es decir, todos son italianos, porque, Fran, podemos hablar del Renacimiento en el norte, en Alemania, en los Países Bajos, en Inglaterra, pero el centro, el eje, ¿no?, el centro de gravedad del Renacimiento está en Italia. Y si tú miras el arte de esos individuos, por ejemplo, para hablar del arte ahora, te das cuenta que ellos no están interesados en temas religiosos, ellos están interesados en el ser humano. Por eso el Renacimiento se llama el humanismo, el nacimiento del humanismo, el interés por el ser humano y la valorización del ser humano. Que eso está atado al pensamiento secular, por ejemplo, en la ciencia. Pero una cosa que sorprendió mucho al Renacimiento fue que los pensadores antiguos no pensaban como la Iglesia del Medioevo decía que ellos pensaban. Es decir, ellos empezaron a encontrarse con esos escritos directamente, transmitidos a Europa, irónicamente, por los árabes. Los árabes fueron los que preservaron la cultura clásica, como se perdió en Europa, al final de la caída del Imperio Romano, ¿no?, y toda esa etapa de 500 años, toda esa literatura se perdió. Los árabes la preservaron, entró a Europa por medio de España, después los griegos, los pensadores cristianos griegos, que regresaron de Constantinopla, porque Constantinopla es derrotada por los turcos, y ese pensamiento griego, esos especialistas en el idioma griego, porque en Europa todavía el griego no tenían expertos en el griego, fueron los griegos del oriente que regresaron después de la caída, del triunfo del imperio turco, ¿no?, Solimán el Magnífico, y la caída de Constantinopla, empiezan a reintroducir esa literatura y descubren de que los griegos eran materialistas, que creían en la eternidad de la materia, que creían, por ejemplo, tenían pensamientos evolucionistas, como Darwin, ellos pensaban así, muchos griegos antes de Aristóteles y Sócrates pensaban así. Así que ese pensamiento empieza a enriquecer y a secularizar el pensamiento del siglo XV y el siglo XVI. Así que hay un rechazo, pero también motivado en parte por ese enriquecimiento de un pensamiento grecorromano que es secularista, naturalista y materialista. Ese Renacimiento, cuando llega a España, yo no he escuchado mucho sobre esa grandeza de España con relación a lo que vimos en Italia, vimos en esos otros lugares. ¿Fue grande el Renacimiento en España? Sí y no. Fue grande en el sentido, pero fue esporádico. Por ejemplo, fue en la Universidad de Alcalá, que en latín es la Complutense, que existe todavía, una de las grandes universidades en España,
donde el cardenal Jiménez, que era un sacerdote, pero un hombre humanista, es decir, era un hombre que entendía los modelos clásicos, un hombre que valorizaba el mundo antiguo y que se dio cuenta de que vamos a ser cristianos, pero tenemos mucho que aprender de los griegos y los romanos y tenemos que reformar nuestros estudios universitarios si nuestras universidades van a avanzar mucho más allá de los modelos que hemos heredado del medioevo. Y él reforma muchas escuelas y seminarios en España junto a Juan Luis Vives, otro gran humanista español, que introduce un currículo que hoy llamaríamos artes liberales. Si tú vas a la universidad y vas a estudiar, el bachillerato que tú sacas es BA, un bachillerato en artes liberales. Exacto. Ese currículo humanista nace en el occidente con el Renacimiento. De España. Bueno, no en España, fue en, pero en bueno, Italia, tuve... pero se sintió. Se es sintió. Decir, llegó a España. Llegó a España, llegó a Alemania, llegó a Inglaterra, llegó a los Países Bajos. Ahora, déjame tocar el área de tres grandes humanistas, uno científico y dos literarios. Un Lorenzo Valla, en el 1440 empieza a estudiar el griego, empieza a estudiar profundamente la evidencia histórica y se da cuenta, por ejemplo, que hay un manuscrito, un documento que se llama La Donación de Constantino, que la Iglesia Católica en el medioevo utilizó para ejercer su hegemonía no solamente espiritual, sino temporal o política sobre los países, es decir, los territorios europeos. Supuestamente el emperador Constantino en el siglo IV le dio al Papa Silvestre I, por heredad perpetua, todos los territorios de Europa. Le dijo, cuando yo muera, estos territorios van a ser del Papa. Bueno, el Papa siempre usaba ese documento diciendo, mire, por autoridad del emperador Constantino, ustedes son mis sujetos. ¿Qué pasa? Este señor lee el documento y dice, espérate, de acuerdo a mi análisis literario crítico, este documento no es del Papa, no es de Constantino. Este documento es un fraude. Oiga, fue un fraude. ¿En qué año? Siglo VIII, 1440. Un fraude que significa que el Papa está basando su dominio, ¿no?, entre comillas, en una herencia imperial. Imperial, que es fraudulenta. No existe. Erasmus, otro gran humanista de Holanda, va a Inglaterra y en Inglaterra produce la primera edición de un Nuevo Testamento en griego, en su idioma original. Porque antes, en el medioevo, lo único que teníamos en la Biblia era el latín. Solamente los grandes eruditos sabían lo que decía el griego. Pero el Nuevo Testamento está escrito en griego, no en latín. Pero ¿qué pasa? Erasmus, al traducir esa Biblia en latín y ponerla en manos del pueblo, ya el pueblo sabe cuando hay discrepancia entre la Vulgata de Jerónimo, que es la Biblia oficial del catolicismo en el medioevo, y el original de la Biblia. Y entonces eso inspira, es parte de lo que inspira, por ejemplo, a un Lutero, que es amigo, bueno, no amigo, pero simpatiza con Erasmus y Erasmus simpatiza con él, en lo que empieza la Reforma Protestante que ya hemos hablado en este programa. Otra persona que también recuperando el pensamiento clásico científico es un Copérnico, que en el 1520, en la década de los 20, empieza a publicar y a expresarse de que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol, bueno, el sistema solar. En aquel momento. En ese momento, sí. Pero lo que pasa, eso es un reto al dogma, no de la Iglesia, un malentendimiento. La Iglesia no decía de que la Tierra tenía que ser el centro del universo, pero como la filosofía científica dominante era aristotélica, Aristóteles y sus sucesores fueron los que dijeron de que la Tierra era, no se movía y de que era el centro del sistema solar y que el Sol y los demás planetas iban alrededor de la Tierra. Un hombre tan inteligente como Aristóteles. Sí, correcto, pero esa es la cosa, que el gran genio Aristóteles, que era un hombre empirista, un hombre que decía, hay que basarse en la experiencia, lo que la experiencia no verifica no se debe aceptar, se convierte en dogma por 2000 años, y lo que hace, crea un retroceso en el avance científico. Por eso te quiero decir, cuando el Renacimiento, esa etapa, ese siglo, el siglo XV y el XVI, descubren esas fuentes clásicas, se dan cuenta que hay otro espíritu, hay otra cosmovisión angulo, hay otra forma de ver la realidad que no está bajo el control y el dominio de la visión cristiana de la Iglesia Católica del Medioevo. Entonces, toda esa autoridad que la Iglesia usaba para mantener al mundo europeo, ¿no?, bajo una cosmovisión cristiana, una síntesis cristiana, eso se viene abajo cuando los europeos se reencuentran con esa herencia clásica que representa una cosmovisión antitética, es decir, diferente y opuesta a la visión cristiana
anticientífica que se ha desarrollado en el medioevo. Así que estamos hablando de algo sumamente revolucionario y explosivo. Definitivamente. Profesor, porque ahí usted ha estado en una cantidad de fraseología basada en su gran conocimiento, que ese televidente y yo, en algunas de ellas nos hemos quedado un poco así preocupados. Pero usted usó mucho más veces los humanistas. Hemos oído hablar del movimiento humanista. El humanismo y el renacimiento es la misma cosa. Los humanistas son parte del renacimiento, son los líderes del renacimiento. ¿En qué consiste el humanismo? En regresar a los estudios clásicos, revivir, como hemos hablado, los estudios clásicos, a crear una serie de estudios que se enfatizan el desarrollo del ser humano. Cultivar las artes, cultivar la retórica, cultivar la literatura, cultivar la filosofía. Ellos estaban imitando. Al principio el Renacimiento empieza como un movimiento de imitación. Imitar a los escritores como Cicerón, que tuvo una influencia enorme. A Séneca, el gran pensador histórico. Acuérdate bien, esos romanos eran grandes escritores. Ese Cicerón era una cosa increíble en la forma que escribía. Y otros más, hay unos cuantos más, Quintilio y otros cuantos más. El caso es que estos humanistas, de momento se encontraron con una riqueza cultural que había sido opacada completamente por la civilización cristiana. Es más, muchos celebraban el hecho que habían regresado a una especie de ángulo de neopaganismo. Es decir, que era hostil, antitético, opuesto al pensamiento cristiano, que para ellos representaba un pensamiento retrógrado. Así que en ese sentido es cultivar al ser humano. Fíjate por qué Mona Lisa, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ¿por qué es tan importante? Porque no hay nada religioso en esa pintura. El foco es el ser humano. El enfoque es el individuo. Entonces, por ejemplo, un Lutero, él no está interesado en someterse a la autoridad de la iglesia y la visión de una iglesia que dicta, ¿no?, de una posición de autoridad, lo que el ser humano debe pensar. Lutero, como Erasmo y otros humanistas, pensaron de que el individuo tiene una capacidad, tiene una autonomía de pensar, para pensar, puede desarrollar criterios personales, donde puede evaluar la verdad. Por eso Lorenzo Valla dice, aunque la iglesia me dice que eso vino de Constantino, yo, por medio de mi conocimiento de los idiomas originales, del griego, del hebreo, del latín, por medio de la historia, independientemente del control de la iglesia, puedo averiguar la verdad y puedo refutar aún a la misma iglesia católica. Eso fue tan explosivo que eso fue lo que inspiró a un Lutero a decir, mi conciencia me dice que hay algo mal aquí, y yo no voy simplemente a someterme a la autoridad de la iglesia porque la iglesia me lo dice. Mira, el contraste grande de la actitud renacentista a la actitud, por ejemplo, del medioevo, la vemos en un San Ignacio de Loyola. Ya hablamos aquí en el pasado de San Ignacio de Loyola, el gran fundador de los jesuitas. En sus ejercicios espirituales, dice San Ignacio, si la iglesia católica te dice que esta cosa que está aquí no es beige o marrón, no es madera, es negra, tú tienes que confiar en la iglesia, porque la iglesia sabe mejor que tú. Tus criterios personales no cuentan. Tu capacidad de observar la realidad no cuenta. Lo que cuenta es la posición y la autoridad de la iglesia, porque Dios le ha dado a la iglesia la autoridad de definir la verdad. Pero que el Renacimiento dice, no, yo no me voy a llevar por ninguna autoridad, a no ser que yo pueda verla con mis propios ojos y pueda constatarla por mi propia experiencia y con el uso individual mío de la razón. Es lo que caracteriza al espíritu renacentista. Profesor, hemos hablado todo el aspecto lindo del arte, del renacimiento, del espiritual. El aspecto moral, la etapa del renacimiento, ¿cómo se desarrolló la moral en todo ese proceso? Bueno, se hablaba siempre de la antigüedad, de las orgías, el hombre desnudo, toda esa mano de cosas. Pero todo eso en el campo de la moral. Sí. ¿Qué moral había en la etapa del renacimiento? Bueno, vamos a ser francos. El renacimiento representa la elevación del ser humano y la glorificación del ser humano, y eso incluye, y llegó a incluir, la glorificación de las pasiones humanas, de la sexualidad, de la desnudez. Por eso hay mucha arte renacentista donde están todas las personas desnudas. El cuerpo humano, en vez de reprimir las pasiones, en vez de reprimir tus instintos humanos y físicos, empiezan como los antiguos a celebrar la desnudez, el cuerpo humano, a recelebrar la sexualidad. Muchos hasta escribieron escribir poemas semipornográficos, es decir, apreciando la sensualidad.
y eso fue sumamente controversial. Es decir, y eso a nivel de pueblo no llegó en otra forma. Sí llegó. No hubo a nivel de degeneración en el ser humano. Bueno, mucha gente diría que el Renacimiento contribuye, ¿no?, a la degeneración moral de Europa porque introduce una forma de ver la humanidad que no está sujeta a los criterios de una iglesia que impone una moralidad y un asceticismo. Pero el Renacimiento lo mira de la manera de los griegos, que la represión es dañina, que hay que celebrar nuestra naturaleza, que nuestra naturaleza no es netamente espiritual, sino es una combinación de espíritu y cuerpo. Y hay que darle cabida a ese cuerpo, hay que darle cabida a esa sensualidad. Mira el arte renacentista. Una de las cosas que cuando Miguel Ángel llega a la Basílica de San Pedro y empieza a pintar la Capilla de la Sistina. Eso es tremendo, ¿no? El desnudo está ahí. Está desnudo, exactamente. Está desnudo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas, por ejemplo, durante la Contrarreforma, estaban pensando hasta traer artistas para cubrir la desnudez de esas personas. El David de Miguel Ángel, un hombre totalmente desnudo. Es decir, esa celebración del cuerpo, esa celebración de la sensualidad. Yo noto una cosa tremenda en esa época, correcto, todo lo que he visto allí. Es una explosión, es una celebración. ¿Cómo llegaba eso abajo? Porque eso está muy lindo. Porque el pueblo lo veía, el pueblo podía ir a Florencia. ¿Y el pueblo cómo actuaba? O sea, ¿había inmoralidad social a nivel popular? Sí, sí había, pero una cosa, perdóname. Ahí, en ese, ahí había inmoralidad, tienes toda la razón. Pero el problema está que parte de lo que contribuye a la inmoralidad es la misma decadencia que ya hemos hablado de ella dentro de la misma iglesia. Es decir, la iglesia pierde mucho prestigio, Angulo, porque aunque pretendía ser el guardián, ¿no?, la que preservaba la moralidad, la iglesia misma había contribuido a un descenso de inmoralidad, había caído en Después de los papas Borgia. Exactamente. Esos papas, y una cosa interesante, que esos papas eran humanistas todos. ¿Quiénes eran los papas? Eran los grandes patrones del arte. La razón que un Miguel Ángel, que un Leonardo da Vinci, que un Rafael, que un Tatiano pueden sobrevivir, eran pagados por los papas. Julio II, el papa guerrero, fue el que comisionó a Miguel Ángel a hacer su trabajo en la Basílica de San Pedro. Así, la Basílica de San Pedro se hizo a través de ¿qué? De la venta de indulgencias y la venta de ser cardenales. Sí. Es decir, si tú podías pagar y podías tener un hijo, un sobrino, que podía ser un cardenal o un descendiente de uno de esos papas, un hijo o un sobrino podía llegar a una posición importante en la iglesia si podía pagar esa etapa del desnudo, estando yo viendo los baños griegos, se ve que todo aquel inclusive se sentaba en un lugar donde el agua corría por abajo, donde hacían sus necesidades, mientras un Filipo y el otro hacían su práctica de oratoria. Sin embargo, ahí no, de acuerdo con lo que nos explicaron nosotros, no había inmoralidad en eso, no. Al revés, el individuo iba a aprender. No, es que una cosa que interesante. Y lo hacían todos desnudos. Que la Edad Media es una etapa de mucha represión. La edad greco-romana, ellos tenían mucho más, se sentían mucho más cómodos con el cuerpo, con la desnudez, con la sexualidad, que en la época cristiana. Los renacentistas regresan a esa actitud acerca del mundo. Es una revalorización del mundo. Es un rechazo del asceticismo, un rechazo del monasticismo y una apreciación de una vida secular, una vida no sometida a los rigores de la religión, a los rigores de la iglesia, a la autoridad de la iglesia, a la forma de la iglesia de dictar las pautas que van a regir la vida del ser humano, sino es una apertura fuera del control de ese establecimiento eclesiástico, que fue totalmente revolucionario y tuvo las consecuencias, por ejemplo, para la religión y la filosofía y la ciencia, que llevaron a la revolución científica. Pero fíjate lo interesante del humanismo. Los papas de los 1520 eran humanistas y le dieron un honor a Copérnico por su teoría heliocéntrica de la realidad. Después pasó una etapa, y hay que decirla ya que toqué a Copérnico, muy mal interpretada. Galileo, al principio del siglo XVII, sostuvo una teoría copérnica y fue criticado por la iglesia y estuvo en arresto, lo arrestaron. El famoso cuento del huevo. El cuento de Galileo, sí, uno Galileo, el hombre que habla de revive o no, defiende la teoría de Copérnico. Pero ¿qué pasa? Los tiempos habían cambiado, había una actitud mucho más conservadora en la iglesia, mucho más miedo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el Renacimiento y la nueva ciencia se estaba desbordando, las cosas estaban saliendo fuera del control de la iglesia. Acuérdate, la reforma también causó unos estragos tremendos. Profesor, perdone, los minutos me van corriendo y yo tengo preguntas, pues. Pasó el Renacimiento, del Renacimiento ahora, ¿qué ha pasado? Fuimos para atrás, fuimos para adelante, nos quedamos en lo mismo, ¿qué pasó? Bueno, el Renacimiento no para en el Renacimiento. Por ejemplo, para terminar lo de Galileo, porque es importante, porque los televidentes van a decir, ¿qué pasó con Galileo? A Galileo lo arrestaron, no porque estaban rechazando su hipótesis,
es que Galileo pretendía que su hipótesis era un hecho. ¿Y cuál era la hipótesis? Que el Sol es el centro del sistema solar y que todo va alrededor del... los planetas van alrededor del Sol. Es decir, la iglesia, una persona importantísima aquí que menciona, el cardenal Roberto Bellarmino, una persona sumamente brillante, amigo personal de Galileo, que es el que le salva el pescuezo, le dice, mira, quédate en tu casa, no hagas mucho ruido y no te va a pasar nada. Efectivamente, él estuvo en arrestado en su casa desde 1633 hasta que murió en el 1642. Pero el punto es el siguiente, que en un sentido la iglesia tenía razón. No había suficiente evidencia para confirmar o verificar que el punto de vista de Copérnico era la verdad. Y Galileo decía, quería decir que era verdad. Y la iglesia le decía, no, esto es una hipótesis. Si un día esa hipótesis es confirmada, entonces la iglesia va a tener que revisar su interpretación de la Biblia. Y muchos científicos hoy en día piensan que la iglesia católica no fue tan severa con Galileo en un sentido, es si tenía parte de la razón en su argumento, en contra de la arrogancia de Galileo en pensar que su hipótesis, que no estaba totalmente corroborada por la evidencia empírica, era la verdad. Así que la iglesia, hay que ser justo con la iglesia. Profesor, también. Sigo metiéndome y siendo mal educado. En estos momentos, la inmoralidad que está viviendo la humanidad, ¿es un nuevo renacimiento en ese orden inmoral o es producto de algo diferente? Bueno, mira, vamos a hacer franco. Lo que el renacimiento descubre era un secreto que había que estaba escondido por casi 500, 600 años. ¿Cuál es el secreto? Que nosotros no somos una cultura enteramente judeo-cristiana. La cultura occidental es mitad judeo-cristiana y mitad materialista, sensualista, pagana, greco-romana. Es decir, nosotros somos medio esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque los griegos y los romanos no veían el cuerpo humano como los cristianos lo ven. Para nosotros la carne es mala. La sensualidad, la sexualidad es algo que le tenemos miedo. Pero los griegos y los romanos no tenían ese miedo, no tenían esa actitud puritana, por así decir, ¿no? Siendo un poco anacronista, que tenían a esa sensualidad. El caso es que para nosotros tratar de eliminar ese aspecto de nosotros es contrario a la verdad histórica. Es decir, por ejemplo, Darwin no inventa la evolución, fueron los griegos antes de Cristo. El materialismo no lo inventaron los liberales en el siglo XX, lo inventaron los griegos en el siglo VI. Profesor, se nos acabó el tema, se nos acabó, señores, me da pena. Tenemos que traerlo, pero yo quiero traerlo para ese principio greco-romano y cómo vivieron esa gente y cómo fue esa sociedad. Y sin más, dándole las más expresivas gracias a Daniel Abre, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angul. Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy hemos invitado nuevamente al profesor de religión de FIU, Daniel Álvarez, para continuar con él dialogando sobre las diferentes etapas del pensamiento filosófico en el mundo. En una oportunidad hablamos de la Reforma, después de la Contrarreforma, después del Renacimiento, y hoy vamos a hablar del Iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? ¿Cuánto afectó esto al mundo? ¿Cuánto beneficio trajo? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Gracias por invitarme otra vez. Sería bueno que comenzáramos con eso. ¿Qué vino después del Renacimiento? Bueno, es interesante que lo que hemos hecho en este programa es repasar los grandes momentos de la historia de la civilización occidental. Hay otras cosas que vamos a tener que cubrir que en el futuro y espero que esos programas se puedan dar. Ya hablamos del Renacimiento, hablamos de la Contrarreforma, y ahora viene, después de la Contrarreforma, que pasa todo eso en el siglo XVI, el otro gran salto después del Renacimiento, el otro paso, yo diría, Angulo, a salto
adelante en el término de la evolución de la conciencia del pensamiento europeo que se convierte en el pensamiento de la cultura occidental es el iluminismo o la ilustración. También se le llama a ese siglo el siglo de las luces, porque empieza con el año 1686, es el punto de partida, comienza con la publicación de Isaac Newton, Principia Matemática, es decir, los principios matemáticos de la filosofía natural, que nos da la física moderna, y de eso mi amigo y otro invitado aquí, Chirino, que ha honrado este programa con su conocimiento, puede hablar con mucho más detalle. Pero de todas formas, Isaac Newton comienza la etapa de la física moderna, una física que reina hasta 1905, cuando Einstein desarrolla su teoría de la relatividad. Bueno, técnicamente, perdón, no es hasta el 5, es hasta el 16, el 20, cuando Einstein formula la teoría de la relatividad general, que sí cambia ciertos postulados fundamentales con la concepción del espacio y el tiempo de la física de Newton, aunque los dos, Einstein y Newton, son deterministas. Sé que esto es un poquito complicado lo que acabo de decir, pero hay una continuidad entre Einstein y Newton, pero en términos de la relatividad es importante porque Newton creía que había un espacio y un tiempo absoluto y Einstein no, así que hay un cambio. Pero los dos eran deterministas, creían en lo que se llama la física clásica, una física que puede determinar los eventos futuros en términos de los eventos pasados. Y como repito, Chirino puede hablar de eso con mucho más autoridad que yo. Bueno, no, pero usted lo ha explicado muy bien. Uno va a la explicación de que cree en el espacio y el tiempo, y el otro entiende... Es relativo, el espacio es relativo. Exacto, es para relativo. No es absoluto. O sea, está muy bien, y yo creo que ese televidente lo ha entendido perfectamente. Pero no quiero presumir, no soy científico y no puedo hablar de esto con la autoridad que puede hablar el profesor Chirino. Pero bueno, Newton comienza el término del iluminismo, la ilustración, el siglo de las luces, y como un siglo, se puede decir que culmina con la Revolución Francesa, en el año 1789. Y eso fue, yo diría, que es la culminación, Angulo, de las grandes ideas del Renacimiento, es la culminación de la revolución científica que empieza con Copérnico, después la lleva adelante Kepler, Galileo, y por fin Isaac Newton es el que recoge lo que sembraron estos grandes pioneros de la ciencia, y Newton la formula en su gran visión de los movimientos de los planetas y sus leyes de movimiento de los planetas. Dada la importancia de esta etapa en el mundo en general, yo creo que vamos a ir a ver las contribuciones de todos estos personajes que intervinieron en este proceso del iluminismo. Quisiéramos llevarla, profesor, una por una. Las contribuciones que tuvieron todos ellos en el campo de la ciencia, por ejemplo. Bueno, ¿quiénes fueron? Aquí, en el campo de la ciencia, ya te dije, creo que hay una figura que domina el panorama, que se llama Isaac Newton, y ya hablé de Isaac Newton. Indiscutiblemente, ese paradigma, Angulo, esa forma de ver la realidad, es Newton que la comienza, ¿no? Una nueva etapa. Antes de Newton, irónicamente, la física que dominaba la universidad europea era la física cartesiana, pero es decir, René Descartes. En francés, el nombre de él es René Descartes. Que murió en el año 1650 y le dio al mundo occidental la física que después es reemplazada por la física de Isaac Newton. Y una física limitada, aunque el pensamiento de Descartes era muy avanzado, una física limitada porque era basada en la geometría. Newton la basa en una matemática muy avanzada. Por cierto, tuvo que inventar una matemática para poder expresar sus cálculos, y es lo que se llama el cálculo diferencial o el cálculo infinitésimo. Lo inventa Isaac Newton para poder expresar su interpretación de los fenómenos naturales. Así que yo diría, hay una figura nada más, Isaac Newton. Esa es la figura en la ciencia. Y en el campo de la filosofía. El campo de la filosofía, te hablé de Descartes, aunque Descartes no en sí entra en lo que se llama el iluminismo, porque muere en el año 1650, las ideas fundamentales de cómo se ve el ser humano, cómo se ve el ser humano en términos del conocimiento, cómo conocemos la realidad, esa nueva forma de entender el conocimiento lo da René Descartes. La otra grande figura, yo diría, se llama Leibniz. Leibniz era contemporáneo de Newton. Por cierto, Newton y Leibniz no se llevaban muy bien, porque Leibniz también coinventa el cálculo independientemente de Newton. Y Newton siempre creyó de que Leibniz se lo había robado. Fíjate, una cosa muy interesante, una rencilla. Y en esa época. En esa época, una rivalidad, estamos hablando del principio del siglo XVIII, es decir, al principio del 1700 al 1716 y al 14, que es cuando muere Newton.
y Leibniz murió alrededor, creo que en el 16. Así que estamos hablando de dos gigantes del pensamiento humano que están muy activos entre el año 1686 hasta que mueren al principio del siglo XVIII. Y uno decía, no, Newton decía, no, tú me robaste el cálculo, y se ha comprobado que no. Es más, hoy en día nuestros muchachos, nuestros hijos de IA que estudian en la universidad, estudian matemáticas, la notación, es decir, el simbolismo que usan es el de Leibniz, aunque Newton tenía una concepción mucho más precisa y perfecta de lo que era el cálculo. Después de Leibniz, en la otra gran figura en la filosofía, se llama John Locke, británico, que en el año 1689 escribe una gran obra que se llama Ensayo sobre el Entendimiento Humano, que tuvo una influencia enorme en el siglo XVIII, y esa influencia se vio mucho, por ejemplo, en Francia. Los filósofos franceses, que tenemos que hablar de ellos, tocar de ellos, unos cuantos filósofos franceses, un círculo filosófico que había en París, que era como un imán, que atrajo los grandes mentes del mundo, estaban concentrados en París en el siglo XVIII, nuestros mismos fundadores de nuestra nación, Thomas Jefferson, que fue embajador en Francia, Benjamin Franklin, Madison, Ethan Allen, Thomas Paine, toda esa gente concurre en ese mismo siglo, y muchas de las ideas que fueron importantes en la formación de los Estados Unidos desde el punto de vista político, social, económico, las trajeron ellos de ese tiempo. Así que en la filosofía te dije Locke, y después la otra gran figura que podemos hablar de ello en más detalle es David Hume, escocés, y Immanuel Kant, alemán. Eso vamos a hablar posteriormente. Esos son filósofos. Estamos hablando de los grandes filósofos, y hay un círculo que quizás no es tan importante porque no eran tan originales, que se llaman los filósofos. Los filósofos franceses, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, un grupo muy activo, Voltaire, muy activo en París, y tenían un gran contacto con las demás las personas interesadas en una nueva forma de pensar. Algo que, como te dije, empieza en el Renacimiento y culmina de una manera estrenduosa y controversial en el pensamiento de estas figuras que te he mencionado en el campo de la filosofía. Otra cosa que decir de Locke, que Locke tuvo una importancia muy grande porque escribió en el 1690, así alrededor del ensayo, una obra que se llama Dos tratados sobre el gobierno civil. Ese tratado es fundamental para entender el pensamiento americano porque habla de la democracia, habla del derecho de los pueblos de rebelarse contra los tiranos, habla de los conceptos de una democracia representativa. Así que Locke nos da los conceptos fundamentales que van a ser parte de la formación de los Estados Unidos. Y la otra figura que ya la mencioné por arribita, pero hay que volver a él, se llama Montesquieu, que escribió un libro que se llama El espíritu de las leyes, donde habla de la separación de poderes. Entonces Locke habla de que el gobernante tiene que estar sujeto a las reglas de la ley y no está por encima de la ley. Es decir, no puede haber un gobernante absoluto. Y eso viene por la tradición inglesa muy antigua, que se remonta a la Magna Carta de 1215, que los barones ingleses le pusieron límites al rey Juan Sin Tierra, hermano de Ricardo Corazón de León. Y después Locke también el derecho a rebelarse contra los tiranos, que culmina en el año 1688 con lo que se llama la Revolución Gloriosa, una revolución sin guerra, donde los ingleses le dijeron al rey, mira, estamos cansados de ti, no nos queremos un gobierno autocrático, te vas de aquí o te vamos a matar, y traen a William y Mary de Holanda y le dicen, ustedes van a ser nuestro rey y reina, pero sujeto al parlamento. Una cosa muy interesante, es decir, el gobierno constitucional, es decir, monarquía constitucional, una monarquía sujeta al parlamento, un gobierno representativo, se debe a Inglaterra al año 1688, y se dice que Locke, lo que es, si no es el arquitecto, por lo menos está captando en sus escritos políticos ese ideal, el ideal que viene a influenciar enormemente a Jefferson, a Madison, a Adams, los grandes fundadores de la visión política de esta nación, después, 100 años después. Después de oírlo con esta cantidad de personajes que usted ha nombrado, o sea, la contribución de toda esta gente al proceso histórico de la humanidad fue enorme. Gigantesca. Vaya, si el Renacimiento fue una revolución, estamos hablando de que esto fue un terremoto. Esto es cultura, una cosa tremenda. Una cosa tremenda. Y al pensamiento político. El pensamiento político, creo que me anticipé y te lo dije ya, te dije lo de Montesquieu y lo de Locke, esas dos grandes figuras que después entonces devuelven en el pensamiento de Thomas Jefferson,
el pensamiento de Adams. Mira, hay un libro de Adams que lo tengo en mi colección de libros, que se llama Un análisis de la Constitución de los Estados Unidos. Tres volúmenes. Yo tengo la edición original del año 1794. Y si tú miras los tres volúmenes, lo que hizo Adams es repasar todas las constituciones pasadas para decir, en una manera comparativa, analizar nuestra Constitución. Pero si tú miras el pensamiento de esos tres, esos grandes americanos, como Adams, Jefferson, Madison, el padre, fundadores de nuestra democracia, ¿quiénes son ellos? Son personas que están totalmente influenciadas por Locke, totalmente influenciadas por Montesquieu, totalmente influenciadas por el pensamiento de Kant, aún mismo, el pensamiento liberal de Europa, de Francia en particular, de Inglaterra y de Alemania al final del siglo XVIII, y esas ideas las recogen ellos y las adaptan a crear el gobierno, la república, democracia representativa que gozamos hoy en día aquí en los Estados Unidos. ¿Y en lo económico? Un nombre nada más hay que mencionarlo. Muy famoso, muy influyente. Por cierto, que estamos ahora nosotros en Estados Unidos con la crisis económica. Su teoría ha sufrido un poco de, no diría, no que ha sido derrumbada, pero obviamente está siendo sacudida por los eventos que estamos viviendo. Se llama Adam Smith. Adam Smith publica en el año 1776 una obra enorme. Por cierto, el que la quiera comprar, la puede comprar por el internet, vale como 35 mil a 50 mil dólares la primera edición, dos volúmenes enormes, donde él se llama Riqueza de las Naciones, donde él introduce por primera vez, le da expresión a lo que hoy conocemos el capitalismo laissez-faire. La palabra laissez-faire significa deja hacer, es decir, un capitalismo donde el negociante, el que está... el capitalista, ¿no?, por así decir, el que está haciendo negocio, el que está abriendo nuevas vistas, nuevas oportunidades económicas, está haciendo inversiones, está creando industria, está tomando riesgos económicos para darle empleo a las demás personas que trabajan para él. Esa persona, esa visión, la articula Adam Smith en ese libro Riqueza. O sea, todo lo que es libre... El capitalismo moderno. Exacto, la libre empresa. No hay que intervenir, él decía, no intervengan en el mercado es libre. Esa doctrina del mercado libre que hoy nosotros es segunda naturaleza para nosotros los americanos, que ahora está sufriendo, ¿no?, porque el gobierno está interviniendo para rescatar estas compañías que están como Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, estos bancos grandes, otras han fracasado como Lehman Brothers, pero Adam Smith decía, no te metas a interferir en el mercado libre, las fuerzas económicas del mercado libre son las que legislan el mercado, cualquier interferencia del Estado, que hoy llamaremos socialismo. Marx, por ejemplo, es anti Adam Smith, porque Carlos Marx, con su socialismo y comunismo, quería intervenir y controlar las fuerzas de producción y hacerlas parte del Estado. Para Adam Smith, las fuerzas de producción tienen que estar en manos privadas. Es propiedad privada, como decía Locke, el derecho de la persona de especular, de invertir su dinero, de buscar ganancia y reinvertir esas ganancias para crear nuevas industrias de una manera totalmente libre, sin ningún tipo de interferencia de los gobiernos, porque eso diría, para Adam Smith, la ley del mercado libre es sagrada. Es más, él hablaba que hay una mano invisible, que es la que está regulando ese mercado libre. Entonces, tratar de controlar eso, como lo estamos haciendo hoy en día, como lo hizo Roosevelt durante la Gran Depresión del 29, que es el Estado intervenir, que por eso la gente dice, Roosevelt es el que trajo el socialismo a los Estados Unidos. Teníamos, para ser justos, teníamos que decir lo que le está haciendo la administración de Bush, es socialismo. Es una intervención del Estado en asuntos privados para tratar de evitar la Gran Depresión del 29. Estamos haciendo lo mismo que hacía Roosevelt en el 29, lo estamos haciendo hoy en día, yo diría aún más porque Roosevelt nunca intervino instituciones bancarias privadas, nunca las nacionalizó. Hoy en día estamos viendo hasta ahora, por ejemplo, hasta esta semana, donde va a salir el programa, estamos hablando de intervenciones de grandes compañías, ¿por qué? Por los intereses gubernamentales. Eso sería una anátema, eso sería una blasfemia, un sacrilegio para Adam Smith, y obviamente Karl Marx, diría, se está riendo, ¿no? Porque Karl Marx decía, eso es lo que teníamos que haber hecho. Claro, llegó entonces al extremismo. El pensamiento de Karl Marx lo llevan después al extremismo del dominio del Estado. Del dominio completo del Estado. Fíjate, en Europa, Europa tiene un término medio, pues ya para redundarte esto, Europa cree unas economías mixtas. Hay ciertas cosas que tienen que estar en manos del Estado, como la salud pública, ¿no?, la policía, el ejército, etcétera, aquí tenemos el ejército, pero ellos creen que la salud pública tiene que estar en manos del Estado, y hay una mezcla entre propiedad privada
industrias privadas y también cosas que están en manos del Estado y son parte de la agencia. Profesor, algo que no quiero que se me quede en este tiempo del iluminismo. ¿Cómo afecta el iluminismo? ¿Cómo se enfrenta el iluminismo a todo ese proceso también religioso que había en la religión? Bueno, para la religión fue sumamente una etapa sumamente crítica. Los mismos, por ejemplo, en Francia, te dije, estos filósofos que mencioné, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, todos ellos, Rousseau, se me olvidó mencionar Rousseau. Rousseau es un pensamiento político que escribió un libro que se llama El Contrato Social, y esa idea que se llama contractarianismo tiene una influencia muy grande aquí en los Estados Unidos, porque parte de nuestra relación con los gobiernos es una especie de contrato social. Exacto. Nosotros cedemos ciertas libertades para que el Estado nos dé ciertas seguridades. Así que todas las grandes ideas, miren, televidente, todas las grandes ideas que tú y yo disfrutamos hoy en día vienen y surgen del producto de esa producto correcto. Es la gran síntesis del pensamiento occidental. En las cosas que estaban en forma embriónica en el Renacimiento, cosas que se empezaron a ver en el Renacimiento, culminan de una manera poderosa, de una síntesis poderosa, que todavía sentimos el efecto de esa síntesis y muchos le tenemos miedo. Y le tenemos miedo en el campo de la religión, ya el campo que tú me hiciste tocar. ¿Por qué? Porque ese iluminismo lleva a un grado excepcional lo que se llama la autonomía del ser humano. Habían pensadores como un Lessing, como un Kant, como un Hume, figuras que quizás son enigmáticas para los televidentes, que no han oído los nombres de estas figuras, pero en ese siglo eran gigantes. Bueno, Kant sigue siendo un gigante hoy en día. Se ve todo el mundo. Hume es un gigante, pero vaya, eran personas que formularon, Angulo, para responder directamente, una visión de la religión sujeta a la crítica de la razón. Es decir, la religión no está por encima de la razón. Es más, elementos en la religión que van en contra de la razón, en contra de nuestras intuiciones morales, hay que rechazarlas como su partición. Y muchos de ellos vieron en la Biblia, en el cristianismo, en las demás religiones, mucho elemento de mitología, mucho elemento de fantasía, mucho elemento de cosas hasta inmorales. Ellos decían, el Dios de la Biblia es un Dios inmoral porque manda gente al infierno, porque castiga a gente desmedidamente. El dogmatismo. Porque tiene ira, el dogmatismo que, por ejemplo, ciega a la gente de investigar, como ya hablamos en el Renacimiento, de investigar la Biblia, de investigar la historia. Todas esas cosas se aplican a la religión, el pensamiento científico se aplica a la religión. ¿Y qué pasa? El pensamiento dogmático está retado por primera vez de una manera global, sistemática, pujante, de tal forma que no hay forma de que la iglesia o la Biblia o ningún cristiano pueda parar, pueda frenar el avance de esa crítica que nace ya, que culmina, se cristaliza durante el iluminismo. Acuérdate bien, es la época de la secularización de la cultura occidental, el comienzo de la secularización, es decir, la culminación donde la iglesia y la religión no dominan el pensamiento humano, no le dictan al pensamiento humano, algo que vimos que empezó con el Renacimiento. Quiero tratar muchos asuntos. El fenómeno de René Descartes. René Descartes es... Que lo califican como el padre de la filosofía. Te voy a decir por qué, y quiero que entiendan este punto. René Descartes, por primera vez, primero, rechaza toda la síntesis del medioevo, el aristotelismo, el tomismo. Un día vamos a tener que dedicarlo, obviamente, para completar esta serie, ¿no? Algo al pensamiento medieval y el mundo antiguo. Tenemos que volver, empezar por atrás también. Descartes representa con el Renacimiento el rechazo de esa forma de pensar. La iglesia no dicta, ya no puedes regir. Aristóteles fue muy bueno en su época, pero no puedes hacer Aristóteles de un dogma, como lo hizo el medioevo, ¿no? Entonces Descartes. Ahora, ¿cuál es el punto clave? ¿Por qué Descartes es tan revolucionario? Hoy en día, Angulo, todos nosotros que estamos aquí somos cartesianos. Si tú vas al Departamento de Filosofía de FIU, Universidad de Miami, de Harvard, de Yale, de Cambridge, de Oxford, de Berlín, todos de cierta manera partimos de ciertos presupuestos fundamentales que nos dio René Descartes. Y solamente voy a hablar uno porque no tenemos tiempo para hablar de todo. Descartes, primera vez, es el que dice, ese objeto, esta mesa, estos objetos que estamos mirando aquí, tocando, yo no los conozco directamente. No los veo directamente. Son inferencias de la razón. Lo único que yo veo directamente delante de mí son el estímulo, las impresiones que estos supuestos objetos causan en mi aparato sensorial, y esas señales son transmitidas a mi cerebro y mi cerebro interpreta o infiere que hay objetos fuera de mí. Esto parece la relatividad, entonces nada existe para él.
no sabemos lo que hay del otro lado. Entonces, Descartes escribe un libro en el 1641 que tuvo un impacto sobre Kant, sobre Locke, toda esta figura que yo te mencioné filosófica. Todos están reaccionando a los problemas gnosiológicos o técnicamente epistemológicos. La palabra episteme es la palabra para conocer en griego. Los problemas es cómo conocemos el mundo. Antes de Descartes, todo el mundo creía, y muchos de nosotros creemos, que hay aquí mesas y lámparas y paredes y edificios y luces y cuerpos humanos y sillas y etc. Descartes es el que dice, eso es una inferencia. ¿Inferencia, una ilusión? No, una inferencia, un postulado que va más allá de la evidencia que tenemos. Porque la única cosa que nosotros tenemos directamente accesible a nuestro conocimiento son los colores, los sonidos, los sabores, los que olemos, los olfatos, las calidades, los cinco sentidos, las cualidades táctiles y las cualidades visuales. Pero más allá, ¿qué hay de más allá? Descartes dice, no sé. Entonces él escribe un libro, se llama Meditaciones sobre la filosofía primera, sobre la metafísica, donde él trata de probar de que esos objetos verdaderamente existen. No porque los vemos con los ojos. Él dice, nosotros los vemos con la mente. Pero hace falta a Dios. Hace falta a Dios, que es el que garantiza que mi capacidad de la razonar, de decir, de juzgar que aquí hay objetos que son la causa de estas impresiones dentro de mí, se deben a esos objetos y no a una ilusión, no a un sueño y no a un demonio maligno que me engaña. Televidente, si tú has visto la película La Matriz con Keanu Reeves, The Matrix, una película que sonó mucho aquí en los Estados Unidos, hubieron dos más, una trilogía, La Matriz, The Matrix. Yo uso parte de esa película en mis clases, cuando doy clases de filosofía y de religión. Porque La Matriz dice exactamente lo que Descartes decía. Es más, La Matriz la sacaron de las meditaciones de Descartes. No vemos el que el personaje de la película, Neo, cree de que él vive en un mundo como este mundo y después se da cuenta que es una fabricación de una supercomputadora, que él está conectado por cable. La computadora le manda señales que su cerebro interpreta como qué, como casas y mesas y sillas y árboles y sol y tierra y todo eso es falso. Profesor, estamos entrando en materia. Crea un problema epistemológico que no resuelve y estamos tratando hoy en día, todavía tratando de resolver. Y eso te dice algo de que por quién era René Descartes. Un fenómeno. Vamos después de Descartes, que vino. ¿Qué otra figura grande? La otra grande figura dentro es de este David mismo. Hume y Kant. Por cierto, que hoy vine de dar mi clase de Kant y aquí está la obra magna del filósofo Kant. Ustedes ven el tamaño de esta obra, son 700 páginas, y se llama La crítica de la razón pura. Lo que te dije de Descartes es sorprendente, lo que este hombre escribe en este libro. Estamos hablando de una persona que muere en el año 1804. En este libro de 700 páginas, él dice, si no podemos saber lo que hay allá afuera, ¿cómo es que sabemos que estas cosas existen? Porque estos objetos, tanto el tiempo como el espacio, es una estructura que está dentro de nosotros, dentro de un campo de conciencia donde el tiempo y el espacio y los objetos cobran significado. Descartes creía que las cosas estaban afuera de nosotros y Kant dice, si están afuera de nosotros, nunca podemos conectarnos con ellas. Por lo tanto, lo que Kant hace, te habla de estructuras racionales, estructuras que le dictan a la realidad y organizan esas impresiones desorganizadas de los sentidos y crea un mundo que existe. ¿Pero qué cosa es lo que organiza todo eso? ¿Eh? Que ese televidente entienda. ¿Qué cosa organiza todo eso para de verdad lo que uno ve exista? La razón. Existencia para Kant está dentro del campo de la razón. La razón dicta a la realidad leyes que tiene que obedecer. Por ejemplo, si ahora yo creo de que hay objeto fuera de mí, el concepto del objeto no es derivado de la experiencia, es derivado de la razón. Si yo creo, por ejemplo, que hay causa y efecto, un evento A le sigue un evento B, esa sucesión B que le sigue a la A, Angulo, está controlada no por la experiencia, porque la experiencia no tiene esa conexión, la conexión está dictada, está impuesta a la experiencia por la misma razón. Es una visión tan radicalmente opuesta a lo que tú y yo conocemos como intuitivo, porque francamente, nosotros que estamos viendo este programa y participando en el programa, creemos de que estas mesas y estos objetos existen objetivamente fuera de nosotros. Para Kant, fuera de nosotros en un sentido absoluto no tiene significado, porque entonces caeríamos en el escepticismo, que es el legado del fracaso
de René Descartes, las meditaciones, de probar que existe un mundo fuera de nosotros. Doctor, esto es complicado, pero vaya, te quería decir por qué Kant es... Profesor, no quisiera terminar, dos minutos nos faltan y quiero que la persona tenga una idea general del iluminismo, de David Hume, que es otro importante. David Hume escribió una obra que se llama Tratado sobre el conocimiento humano, donde expresa la duda sobre la religión, escribió un libro que se llama Naturaleza, Historia Natural de la Religión, escribió otro libro que se llama Diálogos acerca de la religión natural, donde él ataca todos los argumentos de la existencia de Dios. Es más, Hume era en el siglo XVIII una de las personas más despreciadas por su ataque sobre la religión. Muere en el 1776, y le dice a su hijo, el día que yo muera, aquí está el manuscrito de mi libro, mi crítica a la religión, ve y públicalo. Ese libro, esa obra de Hume, tuvo una influencia enorme sobre Kant. Lo que Kant está tratando de hacer es responderle a Hume y responderle a Descartes. Una respuesta a todo eso. En el minuto que nos queda, el deísmo, ¿qué cosa fue? Deísmo es el gran pensamiento del siglo XVIII, hasta Kant, que es decir, Dios creó el universo de acuerdo a las leyes de Isaac Newton. Dios no interviene en el universo. No hace falta revelación para conocer a Dios. No hace falta Biblia. La única cosa que te hace falta para conocer la verdad es tu propia razón y la intuición moral dentro de ti. Y con ese criterio puedes atacar la religión y rechazar toda la religión que es superstición y es inmoral. Pero tenían mucho respeto por Jesucristo. Creían que era un gran hombre y un gran ejemplo de la moralidad. Mis queridos televidentes, esto no tiene fin. Seguiremos con él en otro momento, pero bueno, por hoy hemos aprendido un poquito. Y sin más, dándole las más expresivas gracias a nuestro amigo el profesor Daniel Hambre, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús. Jesús Angulo.